Cordial saludo. Les habla César Moreno, alcalde local de Puente Aranda. Después de casi un año de gestión en la localidad, podemos contarles que el año 2013 tuvo como inicio de actividades la reevaluación de una serie de las metas, de los propósitos que teníamos en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, con el propósito de afianzar y empezar a construir los nuevos escenarios para el año 2013. Producto de eso, tenemos la localidad con mayor índice de participación, más de 3.600 personas que participaron en nuestro escenario de Cabildo Ciudadanos, que sirvieron como insumo para la construcción de nuestro plan de desarrollo local y aportaron algunos elementos para el plan de desarrollo distrital. Y esto nos permitió en el año 2012, finalizando noviembre y diciembre, desarrollar la contratación de algunos grandes proyectos que de una u otra manera marcan algunas diferencias con la continuidad de proyectos que se vienen desarrollando. Particularmente la firma de un convenio interadministrativo en donde bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno haremos la intervención de más de 180 segmentos de malla vial en la localidad con recursos de la vigencia 2012 y 2013. La contratación de gimnasios públicos, que serán elementos instalados de manera permanente en los diferentes parques de la localidad. Con recursos del año 2012 logramos la contratación de por lo menos 30 jardines que permitirán cubrir la actividad física en diversos sectores de las 5 UPZs de nuestra localidad de Puente Aranda. Dimos continuidad al proyecto de refrigerios escolares que contratamos con una firma de altísima calidad de primer nivel, que son los mejores refrigerios que se sirven a los estudiantes de la educación pública en la ciudad a través de la firma La Campiña. Y fundamentalmente una serie de actividades para los jóvenes y los niños de la localidad de Puente Aranda, empecinados fundamentalmente en ampliar la cobertura y la calidad para nuestros niños, nuestras niñas, la población escolarizada, con el acompañamiento en dotación deportiva, en dotación tecnológica y una serie de salidas recreativas, culturales y extracurriculares, no solamente para la población educativa, sino para el conjunto de la población. El año 2013 será en el primer semestre el escenario en donde mostraremos cada una de las actividades que desarrollamos, parte de la ejecución final y los nuevos proyectos concretados en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, Moderna e Industrial. Cordial saludo.